Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de El Blog de The Punisher Recauchutado. Welcome a todos. Buenas. ¿Qué tenemos por aquí? Está Black Souska, Antonio Eldonos, Artia, Rescorsa, Irianópodo, Mago Naranja, Pretty Hater. Buenas a todos. Bienvenidos a un programa más de este... vuestro programa con un señor manco que no sabe jugar a casi de nada. Hoy, hola Gonzalida, ¿qué tal? Hola a 37927, buenas, vais entrando todos, Hoy esto del conteo de espectadores está rarísimo porque primero me marca 3, sé que tienen que ser más de 3, y después en Twitch Studio ya ni siquiera salen espectadores, o sea, ni el cuadro ni nada, ¿eh? Es como que me ha desaparecido la mitad de las cosas, manda cojones. Bueno, pero nada, chicos, no, un invitado, no, ¿eh? No, que tengo muchas sillas aquí. Este es un escritorio compartido con mi señora y yo tengo la mitad de la mesa, son dos, como dos mesas unidas, y la mitad es la mía y la otra mitad es la de ella. Así que, bueno, pues nada, no hay invitados... Así que lo que hay es mucha silla. Hay 1, 2, 3, 4 sillas. Ya ves, no sé por qué. Bueno, el programa de hoy, ya habéis leído en Twitter, va dedicado a... ¡Tachan! ¡MSX2! Porque sí, porque me di cuenta que no había hablado de MSX2 y tiene una barbaridad de juegos, aunque sacamos... todos los de Konami en el programa de Konami, obviamente, pero ni MSX ni el MSX2 es solo Konami, así que el programa de hoy va dedicado a esta barbaridad de ordenador que se lanzaría en el 1985 a nivel mundial. Fue el último ordenador que se lanzaba de MSX en tiendas de manera oficial en Europa. El MSX2 Plus, que llegaría después, solo llegó vía upgrades, o sea, vía kits para convertir el ordenador normal en MSX2, no sé, MSX2 Plus, no se vendieron MSX2 Plus así sueltos, y el Turbo R, desde luego, ni siquiera salió en Japón. Así que este sería el último en venderse en las tiendas. ¿Qué características tenía? Pues mira, el mismo procesador del MSX, normal, aunque había un par de modelos de JVC que se podían cloquear a 6,1 MHz, pero no era parte del estándar. Si querías subir la velocidad, la subías. 48K de memoria con respecto a los 32 que tenía el MSX normal. El MSX2 Plus tenía 64K y luego tenía la ROM de RAM tenía 64K de mínimo, pero en Europa, atención, tenía 128K, así que salían ganando los europeos. En Japón iban de 64 a 512K, dependiendo de cómo uno quisiera, y se podía ampliar hasta 48 megas, lo cual era un trallazo, la verdad, para la época. Luego, bueno, tenía un procesador un poco más rápido, con más colores, el mejor sonido, tenía el opcional era el Yamaha Y8950, que iban algunos cartuchos, y bueno... básicamente eso era el MSX2. Venga, vamos a ver con qué empezamos. Veremos los juegos comerciales, luego alguno de los homebrews, que hay cosas muy interesantes. Pero vamos ya con el primerito juego. A ver... ahora me marcan 9 espectadores, no sé. Venga, arranca, macho. Ahí está. Primer juego. Reconversión de recreativa. Y el...
A ver, espera, ¿sabéis qué? Los voy a poner por años, aunque este ya lo... Ya he empezado por acá, bueno, ya está. No es el primer juego de MSX 2, que... pero casi, casi, es de los primeros. De los primeros. Bueno, espera, ya que estoy en una pantalla de selección y no he dicho ni siquiera qué juego es, vamos a empezar con este de 1985, que es el Highlight de TIE Soft, que tuvo conversiones a una porrada de ordenadores. Oh, qué pantallita más bonita. Más bonita, bonita. Wait a minute. Este es lo que hoy en día se le llamaría roguelike. Más o menos. Ya veréis que el sonido también evoluciona. Este tuvo muchísimos juegos, esta saga. Yo el que más jugué fue el Super Highlight en Mega Drive. Y la cosa esa que salió en Saturn. Tengo que reconocer que también jugué mucho el Virtual Highlight. Joder. Un acción RPG que me matan con una facilidad, madre mía. Desde luego, siempre se caracterizaron en que hay un huevo de escenario para recorrer. Hay una mazmorra. Ah. A ver si llego vivo. No. Porque no me va a dejar cruzar el puente. El río, obviamente. Yo creo que tengo que entrar ahí. Vamos por el segundo, si os parece. Esto es de Packing Video y es una licencia. Una licencia llamada Super Rambo Special. Control, 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 control. No, bueno, voy a... Vamos a cargar la ROM, ¿verdad? En vez de Carolco ponen Coralco. Ni siquiera saben que les ha dado la eternidad. Bueno, ahí hay un Carolco bien puesto luego en la pantalla de presentación. Ahí está. Tom, tom, toro. Esto ya suena bastante bien, ¿eh? Lolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Simplito, parece el highlight. Mira lo que le cuesta pasar de pantalla al amigo. ¡Oh! ¡Madre mía!
¡Qué escandalera! Claro, Carol con la productora de Rombo, ya sé, ya sé. Pero ponía Coral con la en la pantalla de carga del disco. Aquí no pone. Venga. Que entra, esta es la escopeta. Venga, vamos a ver si logramos pillar la escopeta esa. ¿Qué será lo que me está diciendo aquí? Ni idea. Sí, otra vez está mi perro de fondo roncando. Es así esta casa. ¡Joder! Me dice, espera, espere, por favor. No había donde cubrirse, había que entrar así un poco a la aventura, pero evidentemente hay que ir ahí porque ahí está la metralleta. A ver si por aquí hay... No, por aquí. Espera, si me quedo aquí voy a estar... Oye, qué bien para hacer mapas esto, ¿no? ¿Tienes tiempo para capturar la pantalla en la que entras? ¡Joder! ¡Pa una vez que tenía la ametralladora ya! No, no, demasiado chungo este. Pasando. Pasando, pasandito. Rambo, rombo. Bueno, el que íbamos a poner al principio y luego me he dado cuenta que era un poquito nuevo. Ya del 86. Tenemos una conversión del 1942. Que, oye, que está bastante bien. Aquí ya se empiezan a ver... Se empieza a ver el músculo del MSX2. Poquito a poco. Pero está ahí. Está un poco descentrado. Buenas, Chesaes. ¿Qué tal? Suavidad de scroll. Hay música, ¿eh? Pero es que la callo con los disparos. Que suene la música, hay demasiados enemigos. Ahí no hay música porque viene ahí. Un poco sinquerosa, pintaba mejor. Joder, la gente aquí. ¡Ah! Déjame respirar, cabrones.
pero desde luego es el mejor 1942 que podíamos disfrutar en 8 bits. A pesar del fliquereo de cuando viene la nave grande. ¡Madre mía! ¡Qué fase! ¡Oh! Podrían hacer una versión con SFC de este, como han hecho con alguno que escucharemos después. Es bonito, ¿verdad? Sí. Tener lo del sonido. Y es que se arma un desastre cada vez que aparecen todo esto en pantalla. Uno no sabe ni siquiera dónde están. Música la recreativa cuando dejo de disparar, mira, ahí está. Bueno, muy bien, ¿no? Preguntáis si había cosas franchutes. Bueno, de fuera de Japón, ¿verdad? Pues sí. Sí tenemos, por ejemplo. Aquí tenemos, cuando lo tengamos, esperad. Aquí tenemos el primer juego de Amphograms para MSX2, que básicamente era igualito que el juego de Atari ST, ¿eh? Ojo, no digo igualito que el juego de Amstrad, no. Igualito que el juego de Atari ST. Era este Affair, que era un juego de investigación bastante majete. ¿Qué tenemos que encontrar eso? Seguro que la gente de Amstrad, Chesae, se acordan de estos, del Veracruz, por ejemplo. ¿Cómo le gustaban a los franceses estos juegos? Sí. Es una idea. Otras maravillas de MSX2 eran, bueno, estos juegos son muy curiosos. Estos juegos eran aventuras gráficas que venían de PC. En PC eran muy buenas, pero tenían unos gráficos muy feos. Incluso en Atari ST estaban y tenían unos gráficos feos. Pero en España, en el 86, las pilló Idealogic y hizo unas pedazos de versiones que eran alucinantes. Además,
eran aventuras de una compañía llamada Telarium, que estaban todas inspiradas en grandes clásicos de la literatura. Incluso había una que era de un guión de Michael Crichton, pero hecho expresamente para la aventura. Imaginaos, esta que ponemos ahora un poquitito es el Fahrenheit 451, basado en la novela de el Raymond Bradbury. Es una pasada porque tienen sonido, tienen gráficos que se mueven. Se pueden encadenar comandos. Las de PC no tienen nada de todo esto. Sí, exacto, es la temperatura que arde el papel. Si lo cargo... Ah, es que no lo he cargado. Si lo hubiera cargado en MSX español, salen hasta los acentos. Lo cual es una auténtica pasada. Está este, esta cita con Rama. Está el de Krypton, que no me acuerdo cómo se llama. Mira qué graficazos, ya veréis. Venga, ya. No quiero tanto rollo. Dije que le he jutado dos veces. Buenas, degeneración, ¿qué tal? Aquí viendo MSX2. Ir, no me dejan, quiere que les trate. Eso a mí me hizo mucha gracia. La otra vez, dirígete al sendero. Hay que hablar en castellano bien, tampoco. Insúltale, idiota. Esa es la manera de decirme la palabra que no tiene. Pero si le doy a N, igual me puedo ir al norte. Bueno. Venga, siguiente es un shooter llamado Final Zone Wolf. Algunos, ya veréis, no lucen tanto con los colores, casi parecen MSX1. Este es del 86 de Telenet. Partida rápida, claro, aventura de texto, o sea, por favor. Aventuras de texto aquí se enseñan, así de pasada. Esperad, ¿por qué cojones cargo a este? ¿Se puedo cargar la ROM? ¿Verdad?
saltar. Uy, qué chungo te veo. Los Final Zone hay muchos también. Este es de los primeros. Qué dibujo más horrendos, por Dios. Son raros. Pero ahí ya me ha cargado el mapa. Ah. Ya. Uy, uy, que poco se distingue nada. Madre mía. Este es malo, ¿eh? Pero es lo curioso que ha habido muchos Final Zone. Este es el primero. ¿Cómo se animaron a hacer más después de este? Ahora, es curioso por lo de llevar tres al mismo tiempo, pero... Y ahí está el mapa para saber cuánto nos queda. Hicieron el Valley, sí, sí, sí. Y venga, para que veáis que no tenían muy clara la cosa al principio, la peña de Telenet. Aquí hay un juego de carreras, pero con un camionarro. Venga, pues. No. No, parece que no vamos a tener camión. Por muy felices que seamos, pero espérate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ahí está. La ROM nunca falla.
Fuimos rápido, pero vaya. Esta cosa es American Track. No hace falta que... Bueno, ahora el primero de verdad bueno. Lo que os quiero recordar es que no vamos a poner nada de Konami porque tuvimos un programa entero dedicado a Konami en MSX y sacamos absolutamente todos los juegos de MSX2. Sí vamos a sacar un par de juegos de Konami que son ediciones especiales. Eso sí. Bueno, esto era una recreativa de Capcom que acá en MSX se amplió muchísimo. Le metieron una fase previa que es ya veréis. Es... Vamos a empezar. Yo sonará cuando llegue al escenario en cuestión. Pero de momento empieza tal que así. A los pirates. Se controla con teclado, no sé por qué extraño motivo. Pero verdad que las otras versiones no son así. No tiene el barco. Yo he jugado y creo que directamente empieza en otro punto, ¿verdad, Nostratia? Thank you.
una vida nada más. Qué pena. Con lo que mola, ¿verdad? Para una vida nomás. Bueno, aquí tenemos uno de los famosos matamarcianos de Teinesoft, los del Super Highlight, podéis creer, y los Wolf. Pero que tiene una saga de matamarcianos bastante conocida. De hecho, en MSX hay 4 juegos. Son los Laydox, este es el primero. Es el más básico. Y allá que colorincheo. This is the Union Cosmos Forces Commander. Carry out radar plan. Carry out radar plan. Request dual fighter to Sally. This is dual fighter. Roger. We'll do right away. Lo que se hace con memoria ya, ¿eh? Que me pongo agua y me regodeo. Efectivamente. Yo estoy con uno entonces. Yo juraría que he puesto yo estoy con uno, yo estoy yo en otro. Con mi vista preliminar del stream. ¿Y por qué? This is the Union Cosmos Forces Commander. No son de Case Win, ¿verdad? Venga, vamos a poner teclado. La cosa que no me detecta directo. Venga, carga. Ahí está. Espabilaron estos después de hacer nuestro highlight.
coche, ¿sabes? Me gustaría que venga algún escenario o algo. Es un Málaga esto. ¡Hombre! Los famosos enemigos de... ¡Joder, un enemigo! ¡Me largo! ¡Banda de miedosos! Esos sean los que dan las armas. Pero fijo. Va realmente suave esto. Ah, tengo disparo. Ahí he matado. ¿Escenario o solo el fondo estrellado? Pues ni marcador ni nada. Parece que para que sea suave hemos sacrificado el juego entero. La nave del infinito, ¿verdad? ¡Asteroides! Bueno, ya es una mejora, ¿no? Lleva una hora con la misma música en loop. Mola que las naves enemigas también se ahostien contra los asteroides. Aburrido en matamarcianos, bueno, por suerte las otras partes mejoran, porque lo que esta deja de cortar, ¿verdad? Bueno, aquí nos encontramos con el primer lanzamiento español para, bueno, salvo los que os he puesto de las aventuras, pero el primer lanzamiento español de software español para MSX, de uno de los grandes. Y lo bueno de esta gente es que sacaban los juegos para MSX y luego hacían una versión especial para MSX2. ¿Cuándo lo hacían? Claro, al final de los tiempos dejaron de hacerlo. Pero aquí tenéis esta preciosidad, que es el Livingston, supongo, de MSX2. Por supuesto se jugará con teclado o AOP. Bueno, me largo ya, ¿para qué? ¿Para qué me voy a molestar en matar a la serpientucha? Supongo mal, Livingston, supongo mal. Venga, ya te vale. Además, sabiendo lo que uno hacía, era bastante jugable, más teniendo en cuenta que era un juego español.
Oh, qué idiota. Con lo bien que había ido. ¡Hala, bueno, hace multivac! ¿Qué tal? ¡Maldita! Lo vendría a ser Fred, pero... Es bonito, bonito. O sea, joder, es un juego de MSX. ¡Ñasca! Como os digo, el hecho de que sea avanzable ya es algo que no nos pasaría con el Surfet, por ejemplo. Se nota que no es de Dynamic. Bueno, los últimos juegos de ópera también eran injugables. El mismo Livingstone, supongo, en la segunda parte es un hueso duro de roer. Pero los primeros juegos de ópera estaban bastante bien. Aquí tenemos otro de los grandes matamarcianos, que hemos jugado muchísimas versiones. Sí, el Livingstone 2 era muy meh. Eso del scroll era horrendo, pero horrendo, horrendo, horrendo. En PlayStation, ¿os acordáis? Bueno, estaba incluida esta versión en Play, lo probamos un poquitito. Buena, Bruno, ¿qué tal? Aquí disfrutando de ese gran matamarciano de Compile, en el que palmo yo muy, muy Compile, palmo. Pero un parpadeo de eso, pero mirad cuánto sprays en pantalla, por amor de Dios. Qué bestia era esta gente. Y eso que este es el primero de MSX nada más. Buenas noches, Bruno, todo el mundo. A los 14 que estáis por aquí. Etcétera.
Fijaos, en este siguiente es una conversión de una recreativa un poco simple, todo hay que decirlo, pero se resolvió bastante bien. Sí, sí, pues, Scroll de MSX2, es por hardware. Este ya es otra cosa, mirad. American Soccer, esta es una recreativa Universal. Universal son los de Mr. Do. Mirad qué campo de fútbol más grande, ¿eh? ¡Oh, cielos! Aunque a veces no sé por qué los controles no eran tan buenos. ¿Qué es esto, por Dios? ¡Pero qué partido de fútbol de porquería! Sí, sí, es balón de Nivea, además. Madre mía. Es peor que el Super Psychics de hostias esto. No, no me va a dejar en paz el tío. Pero ¿y dónde están el resto de mis jugadores? ¡Venid! ¡Venga! Es peor que el butragueño de MSX, ¿qué quiere decir? ¡Venga! No, está bien el volumen, Bruno. La pelota en medio jugador. Sí, mira, mírame esto. ¡Qué bien mal programado está, por amor de Dios! Venga, ven jugador, ¿dónde estás? Aquí estoy. Mira el Barbas. Espera. Sacar esto bonito, pero nada más. Venga, una conversión de recreativa muy maja. Otra conversión de recreativa. Pero espera, que quiero cargar la ROM. No sé por qué le doy a cargar de disco. Arkanoid, vamos a ver qué tal. Arkanoid 2. Sí, señor. Final del primer juego, empezaba así este, acordaos. Empieza por el final porque empieza por el final del primero. Y ahí empieza, arranca el segundo. La recreativa era así, te hacía jugar a la intro y luego... Le CPC porque no estaba completo, pero la rec es así. ¿Veis? Ahora ya es la primera pantalla. Es que casi, como es casi un DLC este, ¿eh? El primero, entonces.
Tanto yo no sabía que lo hacía la recreativa que la primera vez que pensaba que había visto yo esto, este recurso, fue en el Clockwork Knight de Saturn, que arrancaba el 2 con el último enemigo del 1. Lo matabas, ahí continuaba la historia y empezabas el segundo juego. ¡Qué genios Taito a la hora de remaquear, ampliar juegos clásicos! Pues hicieron este, cogiendo el Breakout, luego hicieron el Quicks, que luego fue el Wolfing, que era otra maravilla de reversión, y bueno, y la verdad es que lo hacían muy, pero que muy bien. No hace falta darle más al Arcano, ¿verdad? Creo yo que no hace falta darle más. Aquí tenemos dos... Esperad, estamos por... SX2... Por fechas... Y el siguiente... A ver... Ya sé... Dejadme tocar una cosita... Para que las cosas me aparezcan en su sitio. Oh, cielos. Bueno. Otro que están geniales todos, y es una saga exclusiva de MSX2, son los Ashwin. Estos juegos de Beat 2 son... Es curioso porque cada uno es completamente distinto al anterior, ya veréis. Por ejemplo, ponemos el primer Ashwin. El Gal Panic sin tetas, sí. El Quicks. Este es el primero. Completamente distinto, y es un juegazo también, más juegazo que el 1. Este es de un año después, del 87. En inglés, ya os diré por qué. Pero quiero enseñaros cómo era el juego que salió a la calle. ¿Por qué? Porque luego voy a enseñar la edición Fine. Igual, suave.
una temporadita, alguien se le ocurrió traducir este juego al inglés, pero no solo traducirlo. Alguien dijo, vamos a traducirlo y vamos a hacer todas las músicas que tiene el juego, que suenan súper bien, pero suenan en el chip normal de MSX, la vamos a pasar a SCC. Y quedó esto que vais a ver ahora, que es muchísimo mejor que el original. Ya veréis, os lo pongo uno después de otro para que escuchéis la diferencia. Es apabullante el tema del sonido. Es el juego. ¿Os acordáis más o menos de la música que acabáis de escuchar, no? Pero no sé por qué esta versión funciona con teclado nada más. ¿Verdad? Ay, mira, tengo otra vida, entonces voy a intentar pasar.
Bueno, y finalmente el 3, yo creo que la cosa fue a peor después de este juegazo. Este fue el Ash Wine 3. Que el otro, pero oye, no está mal, pero joder, es que después de ver el 2 es como un retroceso esto. Sabía que hoy no me ibas a fallar con MSX. Oye, ¿qué pasó? Te acabamos de poner el Icewind con las con el parche en inglés y las músicas con la banda sonora nueva en SCC. Dios mío, qué maravilla. Ah, me tenías de fondo. Ah, entonces habrá escuchado ya. Bueno, ya veis que el 3... No, no. Ahí tenemos uno que viene directamente desde Toho. Sí, los de... la empresa de animación, que es un juego, uno de los dos juegos basados en las aventuras de nuestro querido Lupin the Third. Este es el juego oficial de la película del castillo de Cagliostro. Gran juego. Bonito por lo menos. Y que lo podía haber cargado en ROM y no sé por qué no lo he hecho. Pero bueno, ya dejemos el disco. Que si no me pierde el foco. Sí, claro, la película, porque sabéis que es del gran Hayao Miyazaki. Por eso supongo yo que tiene más alma que las otras. Es distinta a las otras cosas de Lupin, pero... Fíjate, el juego está chulo. Es un poco Castlevania. Siempre hablando de Castlevania MSX, claro. Lupin con una espada. No
¿No has visto la película, Spidey? Por favor, sacrilegio. La película favorita de Bruno y mía. No de Bruno Tape, sino de Bruno Sol. Es una puñetera maravilla. Bueno, yo es que soy un absoluto fanático de todo lo que es Lupin. Dios mío, qué mal vamos. Ni Chihiro ni... ¡Oh, cielos! Ya ni te digo entonces que vaya a ver... El niño y la garza. El niño y la garza que mi hija y yo salimos del cine y dijimos... hemos visto una película. Y ya está. Porque no entendimos un pito la película. Corroso es divertidísima. Y Totoro, bueno. Una ternura. Gracias, Speedy, nuevo suscriptor, venga. ¿Sabéis? Puedo... ¿De qué puedo presumir? De que la gran mayoría de gente que me ve está suscrita. Por lo menos los que participáis en el chat. El 50%, ¿veis? Tengo 11 y hay 20. Así que... 50%, wow. La serie Conan no es de Miyazaki, creo. Había una película de Lupin versus Detective Conan que era muy graciosa. Y nos vamos de Japón una vez más para irnos a Franchutelandia. Y veremos una de esas pedazos de conversiones que a veces hacían los franceses para MSX y que hemos sacado en varias ocasiones. Tengo pendiente de ver la serie Sherlock Holmes de Miyazaki. Ok, con eso de los crossovers de Lupin, vino hace mucho Cat's Eye versus Lupin, y en la perra vida había visto Cat's Eye. Me enganché y me puse a ver Cat's Eye. Se sabe, le va a sonar un poquitito este, ¿eh? Ahí ha dicho: ¡hombre! Es igualito que el de Amstrad, creo. Más lento, ¿verdad? Más lento, el de Amstrad es más suave. ¿Verdad? ¡Lentito! No sé por qué.
¿Tenía música el de Amstrad? Bueno, buenos gráficos. Esperad que veáis el Alien 8, el Nightlord, incluso la Abadía del Crimen, nuevos. Y esos sí son buenos gráficos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, el primer persona, pero no lo tengo en inglés. El Digital Devil Story Monogatari Megami Tensei. Nada más y nada menos. Namco también hizo algunas que otras cosillas buenas para MSX2. Por ejemplo, esta conversión del Dragon Booster. No, no es el primer persona. ¿Cuál es? Yo es que me lío. Los Digital Devil Story no son anteriores a los Shin Megami Tensei. Porque en realidad, a los personas son spin-offs de estos. Bueno, pero ese es el primero, ¿no? El Digital Devil Story. Bueno, a ver, Normal Game. Manía Disco, Dios mío. Mira qué pantallota más potita. El Dragon Buster. Estilo arcade. Normalmente pulsa espacio y dale al botón del joystick. Son exactamente la misma cosa el 99% de los juegos de MSX. Dentro de lo que cabe el MSX está bastante bien. Este Dragon Buster. ¿Qué tal? No está mal, ¿verdad? El que os voy a poner ahora, a mí mismo me sorprendió por el tipo de juego. Porque pertenece a la saga de los Dragon Slayer de Falcom. Pero es más un Wonder Boy que otra cosa. Es la cuarta parte del Dragon Slayer, que se llama Dragon Slayer 4 Dazzle Family. Que mira qué chulo está. Yo me he llevado un sorpresón con este. Este es
me sirve para comprar este personaje. Ahí está, no, el buble, el bicho del buble. Pero fijaos, es un Dragon Slayer. Un Wonder Boy en toda regla, y encima es precioso. Versión el buble. En un minuto o menos, no se hace pesada. Es una cosa increíble. En eso de los loops, Spidey, la gente que hacía juegos para Amiga y Atari ST, ¿eh? Porque mira que había loops coñazos.
Y otro muy parecido, también bien hecho, convertido por Hotbed de otra recreativa de Taito, que es prima hermana de Puzzle Bubble. Y convertido por Game Mars y Hotbed. El Fireland Story. ¿Esto es MSX1? Pues lo tengo catalogado como MSX2, macho. Bueno, es verdad. Mal catalogado. Bueno, siguiente. No pasa nada. No pasa nada. Gracias por el aviso. Es buenísimo, sí. ¡Otra conversión! Otra gran conversión. Pequeño el opa opa, ¿no? Pero bueno. Buenas noches, AMG721. Bueno, que ese no era el fondo, espera. Anda. Eso de no tener mapa. Animadas, uno no sabe exactamente cuando empieza a jugar si eso es un enemigo que no te convence. Tiene muchos colores, pero nada más, nada más, la verdad. No puedo decir, oh, no es colorida, pero aquí tenemos otro shooter. Cenital. No es verdad lo que comenta, curioso lo que comenta el amigo Spidey, que Casio, que hizo una tonelada de cosas para MSX1 y que fabricaban MSX, no hicieron nada para MSX. Ese está chulo también. Me encanta el efecto de cuando te da, te impacta algo. Aquí el amigo Chesaes, citando frases de la guerra de las consolas. La potencia sin control. Me jode porque esa era una esa respuesta de Nintendo a una publicidad de Mega Drive ideada más o menos por mí. Y sí, era la respuesta a la publicidad que hablábamos del procesador de la Mega Drive y de la velocidad de la de la cabeza. La de la cabeza esa gigante. Esa publicidad la terminamos de hacer a las 4 de la mañana. Mira, está chulo este, ¿verdad? Como he
dicho, me gusta mucho el efecto de cuando te impactan. Te hace sentir en tus carnes la hostia. Es como un force feedback, pero prehistórico. ¡Me ha matado! ¡Cesáez! ¿Para qué quieres que repita el especial de MSX? De Konami. Si lo quieres ver, búscalo en el archivo, macho. Y fue lo primero que hice en MSX. Porque uno, cuando quiere acordarse de la Konami buena, el mejor punto para empezar es MSX. Está bien este, ¿no? Vamos al siguiente. Que es otra conversión de recreativa. Un poco regular, las cosas como son. Recreativa de SNK. El Ikari Warros. Sí, tiene la intro, sí. La intro del avión que bota. Bota. ¡Ay! Dios mío. ¿Cuánta peña viene aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Son los suicidas? Quedan los cuerpos aquí como si fuera el Cannon Fodder. Mirad lo que es la pantalla, por favor. Es como visitar México, ¿eh? Oh cielos. Oh cielos. Otra de las recreativas conocidas de Konami. De Konami, perdón. De Taito. Y con buena conversión. Es este Kiki Kai Kai. Me falla el scroll. Y que se corta la música, pero bueno. No es mal juego, igual. Marea, ¿no? El scroll. Marea porque los enemigos se desplazan de otra manera. Sí, no. Ay, me estoy fijando que hay bastantes juegos de MSX2 que tienen ese problema. No usan el scroll de MSX2. ¿Verdad? Thank you.
es necesario seguir sufriendo esto. Pero, por ejemplo, podemos poner un juego parecido a este, pero que viene de la mano de Technosoft, nada más y nada menos. Se llama Kyukouden Legendary Nine Gems. No sé, creo que me lo he saltado ese, pero algunos más lo puedo poner también, ¿eh? Qué flamenco suena esto, ¿no? Venga, muestra algo en pantalla, macho. He quitado la gorra porque soy más chulo que nadie. Me da un segundo para pulsar esas dos teclas que me han salido. Y si no, me jode. Ya, estos son partidas grabadas por alguien. Os juro que yo no sé quién es Manolo. Pero bueno. Pero mira qué mal se mueve esto, por Dios. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Apuntaba ya formas en las músicas. Es como un Golbelios 2, pero en brusco. Buena música para PSG, ¿verdad? Sí. Suena muy bien. Venga, otro juegazo español. Que también, oye, que también está muy bien en MSX2. Otro de los de ópera buenos. Me encanta este juego protagonizado por Sassel. Dice José Manuel, joder. El Last Mission. Que por supuesto se juega con teclas, ¿cómo no? Que también viene a ser el de Amstrad. Mal, mal, mal. ¡Cabrón! Que me ha dejado sin... Por suerte está aquí.
Esperanza, pero mejor definido, sí. Básicamente eran más o menos así todos los de ópera de MSX. Bueno, en vista de mi manquismo habitual, vamos a poner, venga, uno de coches de MSX2. No es que haya muchos, pero hay los. El on-run de MSX fuera así, pero luego lo veréis, no es que sea malo, pero joder, me giro a leerte Spy y me a hostio, pero puede ser. Mal. Venga, ahora que os parece un juego de una película del señor Jackie Chan. Aquí está el Project A2 de Pony Cañón. Pony Cañón. Jackie Chan, sí. Parece que es una aventurita, ¿verdad? Una aventurita con sal. ¡Qué Castlevania que es todo! Ahora me sirve el botón para luchar. He saltado todos los enemigos. Vaya instalación. Hay escaleras de Padre Castlevania. Hombre, no es tan así. Qué chulo cómo se ha levantado, cómo mola. Jackie, levantándose. ¿Me sirve de algo entrar en esta casa de madre? Ah, no. Me pensé que había rebotado en la pared o algo. Thank you.
¿Sabéis qué pasó vosotros y los de la planta de abajo? Bueno, no está mal, hay que darle con paciencia. ¿Qué os parece un matamarcianos en 3D? Bastante curioso, la verdad es que bastante curioso. Esto es el Return of Zelda, con J. No Zelda, no, Zelda. Que estaría mucho mejor si lo cargo en ROM. Mira qué sobrada, Lástima que vaya a 3 frames. Esto irá de maravilla en un Turbo R. Seguramente. Frame va más lento que el 3 de Star Strike 2 en efecto. Por cielos. Oh, cómo aceleramos, cuando no hay enemigos. Vamos a una pedazo de conversión. Sí, señor. De Taito. ¿Os acordáis del Scramble Formation? Pues bueno. Ahora veis qué pedazote de versión. Muchos enemigos en la pantalla. Como el Pac-Man de Atari 2000. Hombre, tampoco tanto, pero sí. Algo así. Es una pena porque gráficos es muy bonito. Por supuesto que en la MSX2 podía verlo perfectamente. Díselo a la peña de Compile, por ejemplo. Pero bueno. Venga, a ver qué nos trae la segunda parte del Lydoc. ¿Os acordáis del otro? Bueno, ahora viene el Super Lydoc. A ver si hemos mejorado algo. This is the Union Cosmos Forces Commander.
Me gustó lo de la voz, por lo visto. A su salud. Eso de agua. Este de MSX1. Joder. Sí. El otro no. Bueno, tengo el segundo. El tercero, perdón. Aquí hay una cosa de la franchutada que intentó hacer un comando. A ver, me llaman por teléfono. Permiso. Vamos a ver. Exactamente lo que está diciendo José Manuel. Este está en Atari ST, es prácticamente igual. No me termina de convencer en nada a mí. Pero bueno, no está mal como comando. Ay, no me acordaba que se gastan las balas. Y no me dan de nuevas. Venga, alargarte por la esquina, macho. Que es lo único que puedes hacer. Los manglares. Bueno. No me falta verlo más. Mola la música, ¿eh? Mirad este al estilo Twinbee de la peña de Vogtec. ¿Intuye que la música es del mismo pavo de Ostages? Sí, supongo que sí. Mirad este. Si no fuera también otra vez por el scroll. Es bonito. Estos los veis a pantalla parada y decís, joder. Vaya juegazo. Pero luego uno los ve. Como dice Spidey, esto no. De MSX2 es imperdonable, más brujo que un ruso borracho. Pero es bonito. Ojo, no lo estoy justificando, solo digo eso, no digo nada más, no digo nada más. Y ahora vamos a uno que, obvio, había que ponerlo, por supuesto. ¿Cómo uno va a hablar de MSX2 y no va a poner una al este? ¡Joder! Una pantalla
pantallas fijas, y de aquí se sale una portada de Spirit y lo compras. Ahora viene cuando el manco de verdad demuestra su inutilidad. Pero ¿cómo suenan estos? Este Master System creo que sonaba por SCC también. Y sonaba tal que así. ¡Al este del Edén! Te gustaba la peli, cabrón. Que hay un secundario, Spidey, pero para tener secundario primero tengo que cogerlo sin que me mate. ¿Veis? Esto es un scroll. La barra espaciada dispara todo de golpe. Bueno, tampoco te preocupes, no voy a perder mucho tiempo. Otra partida más y listo. Así, sí, pero barra espaciadora en joystick como que no. Prefiero usar los dos botones al mismo tiempo. Claro, todo es un estrés, como bien apunta Chesa, pero... Y este solo es el primer al este, o sea... No es ni mucho menos todo lo que... Todo el fuelle que podía tener aquí la peña de Compile. ¡Hala! Cuando hacéis segundas partes de juego de Konami y terceras partes, como el Pampas y Selene, el este Kings Valley, que se os eche encima Konami con lo cabroncetes que son. No sé, yo no lo haría. Konami no es como Sega o Nintendo, ¿no? O sea, a los fans os deja un poco más de circulación. Yo lo que desde luego no me atrevería, pero bajo ningún concepto, sería de vender alguno de esos juegos. El Pampas es Iselen.
Yo no tengo juegos comerciales con Brew, porque no he comprado uno en la vida y por supuesto no voy a piratear ninguno. Así que los que os enseñe son los que se han liberado o los que, por ejemplo, justo el otro día el señor don José Manuel me pasó todos los que el señor Tony Gálvez, que es un conocido, gran conocido de la SIN, había hecho gráficos y eso. O sea, que son hacks. Mirad, este no está mal, el Chukatizen. Me gusta más el de Master System, pero bueno, está bien también. Sí, Goku. La recreativa de Goku. Ahora os pongo un matamarcianos del que os puse el otro día cuando hablamos de Data East, ¿os acordáis? Esta semana. Y os voy a poner la versión de MSX2 que no quedó para nada mal parada. Es ese Darwin 4078 que es extrañito. Si vamos a hablar de matamarcianos, por ejemplo, podemos poner este, que además viene a ser una especie de Parodius, sin ser Parodius. Es el Famicom Parodic. Esta es su segunda parte. Obvio que voy a elegir FM Pack, ¿os parece, verdad? No, vamos a hacerlo sonar en el PSG. Creo que el contra es de ellos. ¿Qué apusemos cuando lo de Konami? Pero sí, creo que sí. Mirad qué suavidad de todo. Uy, ¿qué me he comido? Pues ni me he dado cuenta. Yo no sé si escucháis la música. La música es la del Chevius, pero viene a recordar el Chevius. La fase también es porque es un homenaje a poder.
Sí, es el Xevious. Es que el Famicia y Parodic va... En cada fase va homenajeando a distintos matamarcianos. Es la gracia del juego. Al contrario que el Parodio, que es una parodia, pero realmente, salvo al Némesis, no homenajea nada más. Este lo hace, bueno, pues así. Mira qué juego de boxeo más bonito de Sony. Sí, Sony hacía también juegos. Creativa también, según creo recordar. Y hablando de cosas con mucho colorines, mira qué bonito está este pinball, que además, no sé, pero juraría que es una mesa de verdad. Puede que me equivoque. Si nos lo carga, claro. Venga, que tú puedes. ¿Cuál será la tecla para poner monedas? Ahí. Sí, un pinball. Pero no sé. Ahí. Ay, Dios mío, ¿cómo cuesta sacar la bola de ahí? Mira qué pedazo de pinballs. En el Spectrum estábamos con el score 3020, ¿eh?
Bien hecho, buenas físicas. Yo, para saber las buenas físicas que tienen, siempre hago lo de parar con él. Pregunta, ¿os apetecería un programa viendo solo pinballs? Pero pinballs históricos españoles, porque hay... Yo tengo descargados de recreativos.org reproducciones de prácticamente todos los pinballs españoles históricos, desde el petaco hasta, bueno, hasta todos. Pero no sé si no sería muy aburrido un programa solo de pinball, solo de pinball, solo de pinball. Por lo menos no nos reiremos tanto como nos solemos reír. ¿Verdad? Uno comenta menos cosas. Y antes mencionabais por ahí el scroll del Golbelius, pero del Golbelius hay una segunda parte que es prácticamente como el de Master System. Para MSX2, acordaos, compile. Y que es tal que así. Tal que así. Tiki, 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 tiki. El sábado, mañana vamos a tener Retro Paper. A las 8 de la noche. No sé si lo ha anunciado José Luis ya, pero si no, os lo digo yo. ¡Hala! Todo por encajar el fútbol. ¿Qué os creéis? ¿Que quiere ver jugar Madrid? Yo como no veo nada por ningún lado, puedo conservar mi horario, que si no. ¡Oh! El mar. O el viento. O María Salamiento. Yo este, sinceramente, en MSX2 no he jugado nunca. Lo tuve en Master System. Era un juego grande. Como no teníamos Zelda, teníamos este y felices de la vida. Golbelius, The Valley of Doom. Pero qué preciosidad de gráficos que tiene este, por Dios. Si no, había más RPGs, yo jugaba ese, nada más. En serio, qué bonitas las intros. Y qué pena que me las tenga que tragar. Joder, animadas y todo. Le pega calla de Master, por lo menos en este sentido. Molaba, molaba. Mejor que
el Golden Axe Warrior. Y esos enfrentamientos extraños en Double T. ¿Por qué habrán hecho así esto? En vez de dibujar bien, no sé. Digitalizados. Queda muy bonito, pero... ¡Ay, qué bostezo me ha dado! Venga, carga. ¡Carga, mamón! ¡Devuélveme mi juego! No quiero más pantallitas, por amor de Dios. Me da más pantallitas. La música es preciosa, eso sí. De la caja de Master System, mira. El ojo. The Eye in the Sky. O The Eyes in the Sky. Venga. ¿Ya no? Pa 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 pa. Pa 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 pa. Joder. En serio, me está cansando un poco este. Yo soy todo cultura remezclada. Porque esto es el blog de The Punisher recauchutado. Y acá recauchutamos todo. Mezclamos castellano con modismo del Río de la Plata. Da igual. Venga, ¿y ahora? Ay, no, ahora no me carga mal. Ah, seguramente me está pidiendo que cambie de disco. Ajaja. Cabrón, una quiere decir que me has tenido una hora para la puñetera intro. Venga, que ya te he puesto el disco 2. Entérate. Está ahí. ¿No? Bueno. Lo siento, Golbelius. Pero vamos a algo, a lo más bonito que hizo Opera en MSX2. Y que también salió en MSX1. Y en el que nos basamos en Coptron Games para hacer el remake de PC. En esta versión.
Se parece muchísimo a Zelda, anda ya. Al Livingston, si acaso. Gráficamente este es el sumum de los de ópera. Oh. 15 vidas, ¿eh? Pensad lo fácil, entre comillas, que es este juego. Venga, el miércoles que viene vamos a hacer otro programa de remakes. A ver si... ¿Cuál sería aquí en MSX la tecla para la escalera? Enter. A ver, porque le he dado Enter y como que me he ignorado. A ver. Ahí está. Hasta en el de PC tenemos nosotros esa tecla. Vamos al metro. Que molaba un huevo. Este me jodía a mí especialmente en Spectrum, porque los primeros juegos de ópera tienen bastante color en Spectrum, razonable uso de color, pero estos últimos, en especial este, el González, son puñeteros juegos en blanco y negro. Parece peor que el de CPC, no sé. Venga, un par de jueguecillos de coches bonitos de TISOF. Este es el primero, es el Greatest Driver. No, el otro no puedo. Estoy haciendo exactamente. En Indies 2. Que te cambie de disco, que ya sé, que ya lo... Ya. Ya me ha quedado claro. Venga. Ahí lo tienes. Otra vez.
la voy a resetear con un disco en cada disquetera. Y ahora que si Gonzo es un poco fantasma, que si... Ya, Game Disc 2 está en la disquetera 2, macho. No lees la segunda disquetera. Anda, que te zurzan. Para eso me molesto yo. Bueno, no sé. No, o sea, que la pasa, pero va a ser que vamos a cambiar de juego. Bueno, este me impresionó mucho la pinta, porque aquí la peña de Pony Canyon completamente rehicieron el juego original de Activision. Curiosamente, esta peña hicieron cosas para NES también de Activision. ¿Os acordáis del hacker? Mirad qué chulada que es el hacker de MSX2. Que ese ni... ¡Ay, ay, ay! Eso sí, sí puedo pasar de aquí, ¿verdad? Había que poner tres veces cualquier estupidez y entrabas. ¿No era que habías dejado de... que no querías saber nada de escribir libros? No, Logon era, espera. Ahí, Logon. Pues no parece que vaya a mover más del hacker de MSX2. Joder, pero es que hay juegazos, la verdad es que las cosas como son. ¿Os acordáis del Herzog Sway? Pues bueno, pues venía de esto que vais a ver ahora. Nuestro querido Herzog Sway. Ya sabemos que la gente de GamePress es buena gente. Además, si no... decimos eso, Bruno se nos va a echar encima. Aquí tenéis el primer Herzog. Es súper buen tipo, José. ¿Dónde hay gente aquí? We'll be right back.
sí, José Luis, qué bárbaro. Yo, mira, yo siempre todo con ciudad, pero desde luego lo que me cuentas, si tenía alguna mínima intención de alguna vez averiguar con la otra peña, ya me la estás sacando todita. Bueno, este es el Herzog Zweig. Mira qué chulo está. Más simple que el de Mega Drive, que tenía su tela, que es un RTS. Este es más simplón. Pero igual está chulo. Este es justo que lo ponga, porque he puesto todas las versiones cuando han tocado, pero nunca os había puesto el Outrun de MSX2. Yeah. De Pony Canyon. ¿Qué es bueno? Comparado con los otros. Suena a Master System la música. Sí, pero compáralo con el de Spectrum y eso. No, el mejor de 8 bits para mí es el de Master. Bueno, si vamos a ser malos y contamos la PC Engine como 8 bits, ahí ya, bueno, se queda así competencia, ¿verdad? Pero... Y hablando de recreativas, aquí tenemos uno que estuvo en recreativas, pero tuvo una segunda parte exclusiva para MSX. Es un juegazo, ya lo era original, y aquí no va a ser menos. El Penguin Gun Wars, segunda parte. ¿Con pingüino o pingüinita? El típico pingüino japonés, que todo el mundo piensa que le copian el diseño a Konami. No, es que todo el mundo hace los pingüinos iguales, me parece, en Japón. Mira qué chulada. Es más bonito que la recreativa, que la primera recreativa, mira, y estoy peleando contra dos. Que no, que Kojima no inventó el pingüino. Además, el juego del pingüino de Kojima de MSX era la segunda parte, el primero no era de él. Se cree que él inventó el pingüino y que además bueno, que no tienen en cuenta además que su juego pingüinal era una continuación de otro. Su único mérito fue que era el primer juego que hizo en MSX, nada más. Qué chulo que es este, ¿eh? ¿Qué os parece? Y hablando de cosas que se parecen a cosas que conocemos,
Digo yo, si uno hace un juego de Predator en MSX, ¿a qué juego os parece que se podría parecer? No, Penguin Kun 2, no, de Kojima, no, nada. Estamos hablando de los Antarctic Adventures, Penguin Adventures. ¿Qué Schwarzenegger que menos se parece a Schwarzenegger ese que ha salido ahí, verdad? Ahí tenemos el contra de los pobres. Digo de los pobres porque... porque no tiene scroll, se pasa pantalla. Caído al río. Primera hostia, luego con armas. No sé, mira que me gustaba poco el de Activision, pero creo que lo prefiero a esto. Casi te pone en tensión. ¿Un escorpión depredador? ¿Es eso? Siguiente es otro que también salió en Master System. O sea, cosas del Psychic World, que además curiosamente era distinto en cada versión a la que salía. Porque el de Master System es completamente distinto al de Game Gear. Hay un Butasan, no sé. Pues habrá mejor Spidey. Yo no he encontrado nada. No. Ahí. Pack. No sé qué me has dicho lo segundo, pero... ¿cojones estoy haciendo? ¡Ay, Dios mío! Bueno, no sé. Ya no son horas de ir probando cosas. A ver qué tal os parece este. Hablando de conversiones de recreativas. El Rastan. Si no fuera por el gráfico pequeñito... y los gráficos que no son el mío, son a lo MSX, no está mal. No, ¿sabes qué? Estaba diciendo que no está mal, lo retiro. Pero es mejor de Master. El Avatar, qué bonito es. Thank you.
Y... A ver qué pinta trae el Chevius. Oh. Qué bien suena esto ya, ¿eh? Mucho mejor que la recreativa. Tiene, oh, tiene distintas fases, sí, un baile. Se nota, mirad, mirad, oh, 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 oh. Muy suave, todo está súper bien. No, no, es que es otra, es una versión especial, ¿veis? Esta es la original de la Recre, la Recon, ahí está. Es que tiene una misión extra y se puede elegir nave y todo eso. Pero si hablamos de matamarcianos, obvio, seguimos hablando de Compile, por supuesto. Pero en este caso vamos a hablar de algo muy curioso. Es un juego de la saga al este que venía de regalo en una revista que tenía, una revista de Compile que se editaba en Japón. Compile. Que se editaba en Japón. Y venía con esta barbaridad que se llama Al Este Gaiden. Que además es distinto todo lo al este. Bueno, obvio, es un Gaiden, pero es distinto porque se va a pie. Mirad que una preciosidad esto encima. Me he tragado. No un ninja, es un robot. Aunque tire. Bueno, robot ninja, digamos que. Ah, pero es jodido, jodido. Sí, es verdad, como una Tommy Runner. Y esos fondos también son como una Tommy Runner.
Venga, venga, vamos recortando tiempo. Y vamos, ahora vamos a poner la maravilla definitiva de compil, como dice el amigo Spidey. Este es una burrada, pero una burrada. Al este 2. ¿Quieres que cambie el disco? A ver. Mírate esto, por favor. Esto es el zoom ya. Jodidísimo, porque todo va a toda hostia. No, ese es el logo del MSX, no es eso. Es el logo del MSX con el... con un 2 así. Se molestaron mucho, hicieron un logo para el primero y luego le agregaban la R o para el cubo R o... Infra jodido este, como podéis ver. Si sí, acá hay que fundir lo del Space. Buen fin de... también para ti, no, no. Bueno, ya veis. Mirad, una cosa más tranquila de esta peña, en el que las protagonistas son dos cocineras. No podemos saber si decir, bueno, yo te puedo decir que los alestes son muy jodidos. Pero es como todos los matamarcianos, si tienes suerte y pescas armas, bien, ya has visto antes con el 1 cómo he llegado al y he pasado al primer jefe. ¡Super cocineros! Tres horitas ya. Curiosamente, como más tarde es, más gente estáis por aquí. Pero si es el de Golbelius. Pero tiene una sartén. Es el Golbelius. Pero a sartenazo, mola. Thank you.
¡Ajá! Ah, pero parece otro, entonces. Bueno, cachondete, simplote, a primera vista. Aquí tenemos otro de los buenos juegos de Tales of. El Undead Line. Esta es versus los frutos. Este se parece un poco a las Wine. Este salió en Mega Drive también, creo recordar. Es el Undead Line. Me preguntabas antes por el Valis. Bueno, pues aquí está el Valis 2. Canon. Vaya, me corta la música para seguir cargando. Joder, esto en Mega Drive no está animado así. Está un poco bizca esta chica.
Ya voy. Disco B. Este tiene 4 discos, ¿eh? Espero que no me pida ninguno más. Ahora es una maravilla y no lo conocía hasta hace no mucho, creo que era revisando Retro Gamer y eso, y estaba marcado como uno de los mejores juegos de MSX2. Es de System Sacom y es Mr. Ghost parte 2. Thank you.
Kirby, pero sin tener un Kirby. Bueno, este es para jugárselo muy bien. Ahora, ¿qué os parece? Si ponemos un juego de hostias, ¿no? No solo juego de hostias. Esto se llama Fighting Wolf Act. Ojo, que ya estamos en los 90. No, por ahí Calito me pregunta si estoy en hardware de MSX. No. Aquí uno es una persona pobre y solo tiene emuladores. Aparente que otra cosa. Gracias, Chesai, por teclear por mí. Venga, siguiente. Mata marcianazos. Que no creo que sea comercial. Esto se llama Haradius. El hecho de que no sea comercial no quiere decir nada. Mirad que Nemesis Macho. Pero está bien. No es el mejor juego tipo Nemesis que hay en plan fan. Ya lo veréis. Este os quería mostrar porque es uno de los últimos juegos que sacó Wolf Team antes de pasarse a la Mega Drive y al Mega CD. Y es muy chulo.
fijaos bien en este clonazo del Kings Valley llamado Shines of Enigma. Aquí estoy mezclando algunas cositas homebrew. Partida. No lo conoce. Un juego que no conoce Spidey. ¡Oh! 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 Es de la gente de los del Space Mambo 2. O sea, no es de cualquiera. Pues no encontró el botón de la muerte. Debería tenerlo. Que era por la espada, no por la puñetera bomba. El Mambo 2, que es una maravilla. ¿Os acordáis del Space Mambo de Konami? Que era, es creo, el último juego o uno de los últimos juegos que hizo Konami en MSX y era un pasote. Bueno, pues esperad a ver esto, muchachotes. Continue.
ya que estamos repasando unas cuantas cositas Homebrew antes de irnos, ¿qué tal os parece echarle un vistazo a este pedazo de remake del Alien 8, que se marcaron Manuel Pazos y Daniel Celemín, que hicieron tres remakes: el de la Abadía del Crimen, el del Nylor y el del Alien 8. Mira que esto sí es una versión de MSX2 de un juego Ultimate, ¿qué os parece? Jaleco publicó un cartucho a los originales, por eso que tiene el copyright de Jaleco. Yo también me estaba preguntando ahora, ¿por qué tendrá el copyright de Jaleco? Joder. Dale, hijo puta. Bueno. Venga, hablabais de cosas tipo, este se parece a Zelda, no sé qué se parece a Zelda. Bueno, pues además de haber una demo de Zelda que no sé, no me convence tanto, tenéis para MSX una maravilla ya salida en otros sistemas, Homebrew, que son Los Amores de Brunilda, de la gente de Retro Wars, que hicieron una pedazote de versión ya que pantalla en alta resolución. Y encima uno puede jugar en todo esto. Quiero mostrar así en vivas carnes cómo mejora un juego cuando meten mano los fans. Bueno, os voy a poner el, ya os lo había puesto en el programa de Konami, pero da igual. Os pongo el Maze of Gaius Nightmare 2 en MSX2 de Konami. Ah, no, en MSX, perdón. No en MSX2. Bueno. Que es una pasada este en MSX. No, lo repito por una sencilla razón, ¿sabes? Spidey sabe por qué lo hago. Porque él me pasó la otra versión que voy a poner. Si habéis visto antes el Ashwin impresionante con las músicas SSC, pero tenía los gráficos y el resto igualito, ¿verdad? Bueno.
Ahora vais a ver esta barbaridad que es el Mace of Gallius Enhanced. Tengo más versiones de estas de otros juegos que me ha pasado José Manuel, pero como me ha dicho Tony Galvez que tiran mejor en Turbo R, me las guardo para el día que haga los juegos de Turbo R. Mirad todas las opciones que tiene esto. Empezando por aquí, ¿ah? ¿Eh? Vamos allá. Ya, esto cambia, ¿verdad? Ahora, al igual que el otro, no sé por qué tengo que jugar. Al igual que lo que le pasaba a la Lightwing, tengo que jugar con teclado por algún extraño motivo. Mirad la diferencia gráfica que tiene esto. Y sonora. Está más cerca de la versión de NES. Que sí, hay una versión de NES. Que desde luego que de la de MSX. Esto es MSX2, César. Sí, ya tengo algún Goonies de NES, pero Goonies de NES, es verdad, están los dos, están las dos partes en, en Famicom System. No sé si es igual. Bueno, pues nada, Lady and Gentleman, hasta aquí ha llegado nuestra edición MSX era del programa de hoy. Un placer haber estado con vosotros un viernes más y 3 horas 39. No sé si ya no vamos a batir récord. Sí, hay un remake del Goonies para PC que ya puse. El viernes que viene, no sé, vamos a ver qué maquinorra extraña sacamos. Pero lo que sí es seguro es que el miércoles vamos a ver remakes de PC otra vez. A ver qué aparece por aquí, ¿sí? Venga, que paséis buen fin de semana. Ladies and gentlemen, ya sabéis, suscribiros si queréis, si os da la gana. O suscribiros a YouTube, porque en YouTube también hay suscripciones activas. Así que nada, suscripciones de pago, digo, como estas de aquí. Así que nada, chicos, que paséis un buen fin de semana, que juguéis a muchas cosas. Un saludote a todos desde aquí, desde Paraguay. Nos vemos mañana, si queréis ver Retro Paper, ahí estaremos. Si no, nos vemos el miércoles que viene. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¿Dónde está el final? ¡Ahí! ¡Adiós! No tengo dinero. No tengo dinero. Camino a Belén.